Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es que nuestro Señor ponga como ejemplo a imitar a un ladrón, aunque en el cielo está el buen ladrón, San Dimas, porque le defendió delante de su compañero, el mal ladrón, Gestas. Sin embargo, el Señor no quiere decirnos que tenemos que ser ladrones o malos administradores. ¿Qué es lo que está queriendo enseñarnos Jesús? La astucia. Dice, termina el Evangelio de hoy diciendo: los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la Iglesia. Y en otra ocasión el Señor había dicho: sed sencillos como palomas y astutos como serpientes. ¿Qué significa la astucia? Puede haber una astucia para el mal, el demonio es muy astuto. Pero también debe de haber una astucia para el bien, es decir, preparar algo. ¿Qué quieres conseguir de bueno? Prepáralo. Ten un plan, ten un programa. No dejes las cosas al azar o a la casualidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar en primer lugar? La santidad para nosotros, ir al cielo, y la santidad para los demás, ayudarles, ellos tendrán su última palabra, ayudarles a que vayan al cielo. Este es el gran objetivo de la vida, porque todo pasa, porque la vida termina, y lo que cuenta es estar preparado para la vida que no acaba nunca, la vida con Dios en el cielo, para nosotros y para los nuestros. Somos ciudadanos del cielo. Debemos de prepararnos para eso y debemos de prepararnos con astucia. Primera regla de astucia con uno mismo. Es una vieja frase que usamos los sacerdotes, pero que ya se usa en el lenguaje vulgar. El que evita la tentación, evita el pecado. Si sabes que en determinadas circunstancias, soledad, cansancio, estás más frágil y susceptible a caer en la tentación, y no me refiero solo a la tentación contra el sexto o el noveno mandamiento, sino también a la tentación, por ejemplo, de la ira, del enfado, de la cólera. Si sabes que por experiencia eso te sucede, intenta evitar las circunstancias que te pueden conducir a ello. ¿Cuántos sacerdotes conozco que han elegido el camino de la soledad porque les gusta hacer lo que ellos quieren hacer? Pero luego hay que pagar el precio de la soledad.
¿Y cuántas personas, no sacerdotes, sino laicos, han hecho la misma opción? Y luego tienes que pagar el precio de la soledad. Y la soledad es un precio muy elevado que no todo el mundo, desde luego, es capaz de pagar. Primera regla de astucia: el que evita la tentación, evita el pecado. ¿Sabes en qué circunstancias es más fácil para ti cometer un pecado? Intenta evitar esas circunstancias. Si sabes que un perro está atado con una cadena de 1 metro y es un perro agresivo, pasa a 1 metro y medio. No pases a 1/2 metro porque es muy probable que te muerda. Con respecto a los demás, debemos de tener un plan y un programa para evangelizar los sacerdotes, pero también los laicos, evangelizar en su familia, evangelizar en el mundo en el que se están moviendo, el trabajo, los amigos. ¿Y qué plan debemos tener? Hay que actuar con astucia, con un programa. Primer punto, rezar, rezar. Esto es lo primero. No es lo menos importante, es lo más importante, rezar, rezar. Pedir a Dios por esa persona, rezar. Empieza a construir la casa por los cimientos, reza, pide ayuda a Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Primero, la oración. A veces decimos, en lenguaje coloquial, bueno, por ejemplo, alguien está muy enfermo, muy grave, ya solo nos queda rezar. No estoy de acuerdo, porque rezar debe de ser lo primero, no lo último, lo desesperado, que por supuesto también tenemos que hacerlo, pero es que hay que empezar por rezar. Tendrás que hablar a tu hijo de Dios, pero primero empieza a hablarle a Dios de tu hijo. Primero rezar y habla con tu ángel de la guarda para que hable con el ángel de la guarda de tu hijo, de esa otra persona a la que quieres evangelizar, para que se pongan de acuerdo y le toque un poquito en su conciencia y pueda mover su corazón. Primero, por lo tanto, rezar. Segundo, el testimonio. Pero el testimonio solo es impresionante cuando ocurre algo que llama la atención. Tú tienes que dar el mejor testimonio posible, que perfecto no somos ninguno, solo Dios y la Santísima Virgen. Pero tú tienes que dar el mejor posible. Y si haces algo malo, pues tienes que dar el testimonio de la humildad, del arrepentimiento, del pedir perdón, de volver a empezar. Por lo tanto, oración y después testimonio. Pero especialmente en esos momentos en que tu testimonio va a ser más llamativo. Por ejemplo, ¿cómo sufre un cristiano? ¿Cómo sufre un católico? ¿Cómo afronta un católico la enfermedad? ¿Cómo afronta un católico los imprevistos, los problemas de la vida? ¿Cómo afronta un católico la convivencia? Hay una separación, hay un divorcio en casa, una desgracia, siempre es una desgracia. Bueno, ¿cómo lo afrontas? ¿Utilizando a tu hijo, a tu hija, a tus hijos como una piedra arrojadiza contra tu ex cónyuge? ¿Llenándoles el corazón de odio contra su padre o contra su madre? Eso no lo hace un católico. Es decir, el testimonio es un testimonio siempre en la vida cotidiana y de una forma especial cuando hay alguna dificultad en la vida, bien sea una enfermedad, un problema familiar, un problema laboral. ¿Cómo se comportaría Jesús? Porque en ese momento es cuando más se están fijando en ti y les quedará para toda la vida. ¿Cómo murió mi padre? ¿Cómo murió mi madre? ¿Qué hicieron delante de las personas que necesitaban ayuda? Eso es lo que van a recordar de ti y va a ser lo que les mueva a la conversión. Tercero, la palabra, oración,
testimonio silencioso, palabra. Pero para la palabra hay que hacer tener dos cosas. Decía San Ignacio de Antioquía, cuando iba camino de Roma para que le comieran los leones, decía, cuando llega la hora del martirio, no hay que tener muchos argumentos, sino grandeza de ánimo, es decir, valor. Pues bien, para dar testimonio con la palabra, lo que hay que tener es valor, no tener miedo. Porque a veces puedes pensar, es que yo no tengo formación, es que yo no sé defenderme, es que yo no sé argumentar. Y es verdad, pero puedes tener valor y puedes decir, mira, no sé qué decirte sobre este tema, pero yo sí te puedo decir una cosa. Con Cristo yo tengo paz. Con Cristo yo tengo esperanza. Con Cristo yo tengo fuerzas para la lucha diaria de la vida. Eso lo puedes decir porque además es verdad. Y el otro te podrá argumentar, es que la iglesia, es que los curas, es que el papa, es que no sé quién, es que no sé cuánto, es que las cruzadas, o es que la pederastia, o es que... Mira, es posible que en algunas cosas tenga razón, pero yo sí te puedo decir que para mí Cristo es el camino de mi vida, es la luz de mi vida y es la verdad en mi vida, es mi Salvador. El testimonio hablado necesita, en primer lugar, valentía. Y también necesita formación. Y para eso tienes que prepararte. La formación no es una cosa que se improvisa. Es decir, uno no llega a ser ingeniero, o médico, o arquitecto, porque diga, yo quiero ser arquitecto. Y ya te viene la ciencia infusa y ya sabes cómo tienes que edificar un edificio. Quiero ser médico. Y ya, al día siguiente, ya sabes cómo tienes que coger un bisturí, abrir un estómago para sacar una vesícula o un trasplante de hígado. Pues no, no. Es decir, la formación no se improvisa y hay que irse preparando poco a poco. ¿Qué estás haciendo tú de cara a prepararte para poder tener un diálogo con los que te rodean y a los cuales quieres ayudar a que se encuentren con Dios? Porque si no, coges un libro, si no estudias, si no te preocupas por tener respuestas a las preguntas que te hacen, entonces algo está fallando que depende de ti. Es posible que eso no sea suficiente, pero al menos tendrías que tener la formación básica para poder decir una palabra. Repito, la primera cosa que hay que decir es el fruto del valor. Yo no entiendo, yo no tengo argumentos, yo no tengo formación, pero para mí Cristo es la vida. Para mí Cristo es lo que da sentido a mi vida. Pero luego también es necesario la formación para que te puedas preparar para ese encuentro que tendría que ser dialogante y no violento, verbalmente violento, con las personas que te van a hacer preguntas, a veces con mala fe, pero otras veces buscando sinceramente una respuesta que les ayude a encontrarse con Dios. Los hijos de este mundo, dice el Señor, son más astutos con sus cosas como ganar dinero, como subir en la empresa o como conquistar una persona a la que amas. Son más astutos con sus cosas que los hijos de la luz, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Que así sea.